¿qué hacemos con el timbre del acordeón en relación a la estética de Albéniz? En ese sentido, pues de alguna manera he intentado crear una orquestación que se asemeje lo más posible al acordeón. Es como llevar la orquesta al terreno del acordeón, de manera que al final también consiga, por otro lado, integrar el acordeón dentro del discurso de la orquesta. Darle un nuevo sentido a una obra que es un clásico dentro de nuestro repertorio y en la que el acordeón se inserta de una manera espectacular, como nadie al dedo, porque tiene esos colores del cantabile y de la música sutil francesa que encajan a la perfección con esta orquestación y con la obra de Albéniz. Yo creo que va a ser un descubrimiento para todos y que va a ser las delicias del público en ese sentido. Bueno, esperamos que sí. Claro que sí. Porque en realidad es un estreno para el director, para la orquesta, para ti como compositor y para mí como intérprete, con lo cual intentamos aunar al máximo y te puedo decir que ni siquiera a veces en la música original, como pertenece únicamente al compositor, la música nueva, muy pocas veces, excepto igual el solista y algo el director, pero pocas veces se contribuye desde tantos puntos de vista. Esta, como es una música tan oída, en realidad la estamos enriqueciendo entre todos a un ritmo bestial. Me encanta esto de escuchar tantas veces acordeón. Sí, la verdad que sí. Va, fantástico, de verdad. Muchísimas gracias. No, vale. Muchísimas gracias. Gran placer.